es un poco. Sí, parece que se me escucha bastante. Vale, ya en teoría no se tiene que pillar nada. Vale, pues vamos a continuar la historia. Vamos a ver si entra alguien. Los hombres del espantapájaros vigilan la antena. Debo evaluar la amenaza y planear el ataque. ¿Cómo pasa eso? Toda la operación se habrá ido al traste. ¿Para qué lo necesitamos? El rehén es nuestro comodín, por si aparece el murciélago. Sí, como si fuera a aparecer. El espantapájaros dijo que lo hará. En mi opinión, es un paranoico. Ese gas suyo le ha comido el tarro. Vale. Ya me gustaría verte diciéndoselo a la cara. Cinco soldados, todos armados. Si me descubren, matarán al rehén. He de alcanzar el punto elevado para arrastrarlos fuera. Punto elevado. Si consigo separarlos, será más fácil neutralizarlos. Mátalo. ¿Habéis oído? Hay alguien por ahí. Los dos, echad un vistazo. La puerta se queda cerrada. No asumiré riesgos. Recibido, jefe. Están ahí abajo. Es imposible joderla, lo tenemos controlado. Estamos ahí aquí en modo pachangueo. Hay tres soldados más dentro. Creen que estarán a salvo si no se separan. Pica la oreja. Lucius, hay tres hombres armados y un rehén. Debo eliminarlos antes de que reaccionen. ¿Está listo? Láminas flexibles sobre una armadura de fluido MR. Se moverá más rápido. Golpeará más fuerte y asustará más. Envíamelo. Ya. Volando, señor Wayne. Vale. Con esto se corría igualmente. Ahora mismo creo que no. No se van ni a colcar de series. Menos mal que ahí te hace poco ruido. Pero vaya, a ver qué tenemos por aquí. Equipar. Está chévere, está chévere. Para mí. Y pues está muy guapa, ¿eh? Está muy, muy guapa. Se le ha visto la carilla. Ahora tiene cara de mala leche. Bien, señor Wayne, déjeme que le explique. Las capas externa e interna del traje están hechas de una triple malla con baño de titanio. Lo que se encuentra entre ambas capas tiene su miga. El fluido MR de Wayne Tech se endurece como respuesta a los impactos.
Este tipo de absorción de golpes le permitirá realizar contraataques más fuertes. Además, la armadura líquida es más flexible que las fibras que suele utilizar. Puede aprovechar la mayor maniobrabilidad para acabar con varios objetivos rápidamente. El traje también es compatible con el mecanismo de eyección electromagnética del Batmóvil. Saldrá disparado igual que una bala de cañón. Y por cierto, el nuevo lanzador de la pistola ancla lo levantará igual de deprisa. No tema, señor. El traje absorberá las G. Como tiene buena pinta, ¿no? ¿Qué tal le queda, señor Wayne? He activado los programas de entrenamiento con RA por si quiere calibrar el traje o hacer algunas pruebas. Vamos a probarlo, ¿no? En ese caso. No vaya a ser que la liemos aquí pardísimo. Un pulso de anclaje tipo. Simulación activada. Atrévete a la A. Con la A mantener todo bloqueado. Vale. Está muy guapo esto, y así. Ya me gustaría a mí poder hacer estas cosas, Ahí está. Vuela. Bien. Simulación fallida. Fail. Reintentar desafío. Si no, pequeñito. Simulación activada. Vale. Ahora sí. Sí, sí, que se puede hacer. Estoy probando. Y aquí planeo. Entonces, aquí. Aquí. Y ahora vale. Y empieza a levantar. Bueno, 30 segunditos más, ya podemos seguir sobrevolando la vida. Y pues estamos altos, ¿verdad? Vamos a caer en picado. Claro, cuanto más en picado esté, más fuerza luego para subir tiene. Lógica. No. Seguimos subiendo por aquí. Sí, esto ya lo hacemos fácil. Simulación completada. Y continuado. Vale, vamos al otro lado. Contraataque de lanzamiento. Comenzar de eso. Simulación activada. Vale, espérate. Se acabó el juego. Ahí está. Hay que darle otro. Voy a hacerte pedazos. Ahí está. No. Simulación completada. Simulación completada. Vale. Me pongo pica oreja. Ahí está. Simulación vale. Activada. Tengo Batman justo aquí. Que alguien te tenga perdido. Ah, vale, esto es pegarse de hostia. Plum. Simulación completada. La verdad que... Vale. La verdad.
me perdí bastante, pero bueno. We got it. Punto de mejora. Eliminación múltiple por eliminación. Vale. Simulación activada. Nos vamos por aquí. Subimos. Subimos otra vez. Me pasa por no leer. Me ha hecho gracia él. Tengo a Batman. Deja, coño. Ahí está. Tengo a Batman. Ay, Dios mío. Antes había salido las cosas muy bien. Ahí. Entonces, si yo me pongo ahí, el like. Este por aquí. Y el por aquí. Simulación. Sí, le pilla, se le pilla. Configuración 3D. Cuando venimos por aquí, ñon. ¿Dónde mierda? ¡Ah! ¡Que están ahí! Vale, vale, tiene mucho sentido. ¡Plon! ¡Plon! Simulación activada. Vale, lo tenemos por aquí. Y cuando ese hombre venga por aquí, pues si no, no voy a llegar ni de coña. Hago lo del son múltiples. Ahora. Aquí va a ser esto. Y aquí. Simulación completada. Ahí está. Continuemos. Y yo creo que ya están todos hechos, ¿no? Ah, no, mira, falta esto. Llamar a eyectarse. Simulación activada. Voy. Mira la carretera y llamo al Batman. Vale. No. Oye, pues estas cosas molan un huevo, ¿qué quieres? Me gustaría a mí poder hacer estas cosas. Estoy planeando por la vida. Me tiene un coche que llamo solo, también. Simulación completada. Pues ya hemos hecho todas las simulaciones. Así repentino y facilito. Facilito. Pues ya están todas hechas, así que podemos seguir con las misiones. Pero completado, completado, completado. Este es el mapa. Esto es configuraciones. Esto es lo de las misiones. Siguiendo sus instrucciones, he creado una serie de simulaciones para someter. De quién vaya. Tres pistoleros, un rehén. Toca poner a prueba el traje. ¿Qué leches ha sido eso? ¿Ha pedido refuerzos? ¿Qué está pasando? ¿Hola? ¡Silencio! El traje nuevo es más ligero y manejable.
Si me acerco sin que me detecten, puedo abalanzarme sobre ellos y derribar a los tres en medio del caos antes de que sepan qué está pasando. Por ejemplo, si yo... Para eso de aquí... Pero... ¡Socorro! Tío, decían que era rápido, pero nunca vi a nadie acabar con tres tipos armados así. ¡Increíble! Estás a salvo. Enviaré a alguien para recogerte. Gracias. Prométeme que quedarás con Crane. Hay que pararle los pies cuanto antes. ¿Es eso? ¿Uno? ¿Para puerta? Aún no. Tengo que acceder a la consola. Ah, vale. I understand. Oráculo, he conectado con la torre de microondas. Perfecto. He realizado una llamada anónima a la policía. Irá uno para recoger al rehén. Vamos, conéctate. Me encanta el traje. Vale, las torres están operativas. Voy a por el espantapájaros. Ahora sí. Necesito ambas antenas para detectar las frecuencias de microondas y de radio en Gotham. Si localizo ambas frecuencias en un mismo lugar, averiguaré dónde fabrica su toxina el espantapájaros. Voy a caminar a casa, la verdad, me lo he pasado bien por momento, porque la Las frecuencias de microondas y de radio indican que el espantapájaros fabrica su toxina en Ace Chemicals. Jim, la toxina sale de Ace Chemicals. Allí encontraremos a Crane. Imposible. He tenido un equipo allí desde el inicio de la evacuación, como me pediste. Crane ha debido de comprarlos. O algo peor. Estoy en la zona. Avisaré a mi gente e iremos para allá. Espera hasta que llegue yo, Jim. Estoy de camino. ¿Harley está en la ciudad? Yo pensaba que iba a morirse como el Joker. Vale, ya. Uy. Vale. Pues estamos ganando bastante. Vale, podéis ir planeando así de chile. ¿Batman tiene un tanque? ¡Eso es trampa! Vale, ahora sí. No, creo. Por ahí volando así, la verdad que muchísimo. Para cuando hayamos acabado, uy, no quedará absolutamente nada de esta ciudad. Pues lo mismo, estaré una horita o media. Los caras en pingüino, ritmo que les den. A partir de ahora trabajo yo solo. Me pica la nariz. Ay, el COVID-19. Le vamos a quedar un poco complicado para que lleguemos más lejos. Ahí está. Veinte minutillos y no ha llegado nadie. Bueno, no pasa nada. Es la estoy empezando, tampoco me voy a morir. ¿Hay noticias de dentro? Ninguna. Pensamos que el personal esencial aún sigue dentro, pero no contestan y el recinto está cerrado. Si están vivos, los encontraré. Quizás sepan algo de los planes del espantapájaros. Me
¿Qué narices? ¿Amigo tuyo? Quédate aquí. Voy a ver qué pasa. Uy, eso pica mucho. Oráculo. Sea quien sea ese tipo, ha reunido un ejército. Dame un nombre. Bien. Aquí hay algo de un equipo de operaciones infiltrado en Venezuela. Descubrieron unas instalaciones de entrenamiento con soldados con esa insignia. Se sabe poco sobre su comandante. Se sabe su nombre, el Caballero de Arkham. Poco más. ¿El Caballero de Arkham? Piratea sus datos. Tengo que saber qué planean. ¿Algo más? Hay un grupo de trabajadores de Ace Chemicals en el lugar. Nos ayudaría a localizar al espantapájaros y la bomba. Hay que encontrarlos. Cada trabajador tendrá un chip descriptivo. Si accediese a sus datos personales, los rastrearía. Hay un terminal de seguridad en una cabina cercana. Prueba ahí. Modo de peligro. Hay 5 soldados armados. Son peligrosos. Tengo que ocuparme de ellos antes de poder acceder al terminal. Escuchad. El espantapájaros ha dicho que la reacción ya casi ha terminado. La evacuación de las instalaciones empezará en 30 minutos. Vamos a ver cómo podemos llegar hasta allí. ¿Con qué ha empezado? ¡Ah! ¡Batman a la vista! ¡En el terminal de acceso! Mira, aquí me han pasado, se puede acceder. Menos mal que te recuperas la vida. Veamos si Oráculo tenía razón. ¿Qué pasa? Son las contraseñas. Activada conexión de datos. Descifrando. Alguien tiene que activar su protocolo de seguridad. Pues sí, la verdad que sí está chulo. El juego se mueve muy bien. Tengo los códigos. Usaré el Batescáner desde un punto elevado para encontrar a los trabajadores. Vale, he marcado la estructura más alta de la zona en el mapa. No te caigas. Sigue subiendo. Sigue subiendo. No, uy. Casi me la pego. Perfecto. Puedo activar el Batescáner y buscar a los trabajadores. Pues, creo que la cosa es que se ve demasiado bien, tío, para ser de 2016, la verdad. He conseguido interceptar comunicaciones por radio entre el espantapájaros y el Caballero de Arkham. Te las transmito.
Lo tenía a punto. Podía haber terminado con él ahí mismo. Todavía no lo hemos doblegado. Paciencia. No, ya he esperado bastante. Batman morirá. Esta noche. ¿Por qué lo odias tanto? No lo entenderías. Pronto te vengarás. Esta será su última noche. Uno más. Tenlo por seguro. ¿Tienes idea de quién es el caballero de Arkham? Es como si los dos tuvierais vuestras rencillas. Me he fraguado muchos enemigos. Vale, aquí. Me ha costado encontrarlo, la verdad. Funciona. Veo 5 registros de identidad dentro de la instalación. Esperemos que sigan con vida. Vale. Vamos a... ¿A cuál vamos primero? Vale, vamos. ¿Ves ese pico en el router interno? No te preocupes, no es nada, un simple fallo. Así que ya he empezado. Fase 1 en marcha. Sí, eliminación múltiple. Otro por aquí. Tecnología de dispositivo. Bastard. Yo vuelvo atrás al límite, me estoy dando la resistencia, me aburro. La verdad es que en Batmóvil lo voy a usar menos 4, la verdad. Ay, Dios mío. Acércate, no con eso. No, la verdad es que tengo más alto. Resistencia. Creo que voy a coger este, la verdad. Ahí. Y también... Esto no. Vamos a coger un poquito de... Ya está. Ya no tengo más mejorado. Entendí que había algo por aquí, ¿no? Vamos aquí. Vale. Llegaremos aquí a la cornicilla. Y en la pared, ese saltito en la pared queda muy de putito amor. No, pues el de ahí al final no lo he hecho, ver, tampoco sabía cómo era. O sea, ¿quieres matar a ese tío? La única forma de rescatar al trabajador es tirar abajo la pared. Tengo que meter el Batmóvil en el complejo. Necesito abrir la entrada de la fábrica antes de meter el Batmóvil. Oh, chiquillo, estas son más difíciles. Ojalá me hubiera listado en las fuerzas aéreas. No habría acabado montando guardia.
siento mejor si llevo una máscara de gas. Ah, mira, vale. Estaba aquí, no lo he visto. Oráculo, ha caído uno de los trabajadores. ¡Mierda! Hay que detenerlos. Escucha, he accedido a la red de comunicaciones de la milicia. Ya podrás oír todas las transmisiones del canal principal. Gracias, Oráculo. Sé cómo meter el Batmóvil en el complejo. Oráculo. Pagarán por esto. Todos ellos. En las puertas principales. La puerta está abierta. A por el coche. Está el remoto del Batmóvil. Puerta principal abierta. Preparaos, que va para allá un tanque de $1,000,000,000. Hemos desplegado un Diamondback en el patio principal. Lo aplastaremos. Hay que reconocer que son optimistas. Con el cañón de 60 milímetros puedes penetrar su blindaje, pero necesitarás varios impactos directos para destruirlos. Vale. Vamos a ponerlo. Posición. ¡Hala! La unidad de Rattlers lo tiene todo en el muelle de carga, enviando dos Diamondbacks. Tengo que volver al coche. No. Ya sé que tenés que volver al coche, pero no me acordaba yo de los controles. Me muero. Otro menos. Señor, golpeó a través de la protección, como había dicho. Busca rehenes. Mantened las comunicaciones de radio no imprescindibles al mínimo. Estará a la escucha. ¿Estás escuchando, verdad, Batman? Escucha esto entonces. A todas las unidades de Gotham, la Operación Salvador ha comenzado. Cada uno tiene un papel que cumplir. Todos lo conocemos. Proceded y cerrad esta condenada ciudad. En una hora, quiero ver nuestras manos estrangulando a Gotham. Por aquí, ahí, un poquito, ahí. Pip, pip. Hola, buenos días. Ahí. Perdón, paso, me voy. Vale. ¿Qué coño? La pared se viene abajo. Por favor. Abrimos. Has venido, menos mal. Estamos dentro. Vamos. Dispersaos. Vaya. Es hora de ponerse en serio. No dejéis de apuntarme. Si hace siquiera un amago de abandonar la habitación, abrid fuego. Ah, y cuidado con el símbolo del murciélago, es una artimaña. Su coraza es más fuerte ahí. Apuntad primero a los hombros, son su punto débil, luego disparad a las partes donde se juntan las placas. ¡Por favor! ¿Has dicho algo? ¡No le metas en esto! Siempre defendiendo a los desvalidos. Eso es lo que me gusta de ti. ¡Qué predecible! Por eso vamos a ganar. Sabemos lo que vas a hacer antes de que lo hagas. Sabemos cómo piensas. ¿Sabes en qué estoy pensando ahora? Claro que sí. ¿Qué te preguntarás? No. Solo intento decidir a cuál voy a quitar de en medio primero. Solo para que estés al tanto. La idea es matarte. Aunque primero te ha venido el mapa. Por eso digo que no creo que pueda estar muchísimo tiempo más. Daré 10 minutillos más para que pueda terminar con esto. Gotham será nuestra. ¿No lo comprendes? Con este hombre no hay segundas oportunidades. ¡No des ni un paso más! Vas a lamentarlo. ¿Qué?
¡Hala, hala, hala! ¡Es el vehículo top! ¿Qué me dice la mierda? Ahí está. Ahí está, tío. Ahora sí. ¡Increíble! Estaba seguro de que nos iban a matar. Ya estás a salvo. No tienes ni idea, Batman. El espantapájaros, él... Pues cálmate y cuéntame lo que sepas. Llevan horas en la planta. Han traído camiones, armas, soldados, materiales peligrosos. Saben muy bien lo que hacen. Ha producido una cantidad enorme de su toxina. Mal. Muy mal. La nube de gas podría llegar a cubrir toda la costa este. ¿Y el espantapájaros? No, no lo sé. Solo sé que su plan sigue adelante y que tiene un puto ejército a sus órdenes. Estamos jodidos, Batman. Lo detendré, pero primero te sacaré de aquí. Espera en el Batmóvil. O sea, queda esperando esa mañana. ¿Has hablado con Crane? Todavía no. Es aún peor. ¿Cuánto peor puede ser? Está construyendo una bomba tan grande como para cubrir toda la costa este con toxina. Llévate a los tuyos. Id a la comisaría y encerraos. Y no salgáis. Sacaré a mis hombres de las calles, pero yo no me muevo. Envíame a los que encuentres. Jim, es muy peligroso. Tú lo detendrás. Sé que lo harás. Vale. Ay, espérate, se me confundió. Ay. Ay. Siempre todavía me confundo de botones. Entramos aquí. Aguanta. Te llevaré de vuelta con el comisario. Amo Bruce, hay tanques de la milicia por toda la ciudad. Se han hecho con Gotham. No quedará nada que salvar si no desactivo la bomba de Crane. Uy, necesitaba más putins. Ahora sí. Qué picarda la escena esa, ¿eh? Sabía que no nos fallarías. Aún no he terminado, Jim. Voy a volver a por los demás. Sí, pero eso va a ser mañana en el próximo episodio. Que yo me tengo aquí ya. Llevamos 40 minutillos aquí y pues eso. Muchas gracias por haberlo visto o por los que nos vayáis a ver luego. Y hasta luego. Muchas gracias por todo. Adiós.